Bienvenidos a la casa de Vivian, donde hay comida coreana. ¿Cómo han estado? ¿Están bien? ¿Están cumpliendo sus propósitos de año nuevo como hacer dieta? Hoy les traigo una receta ideal para cumplir la dieta sin tener hambre. ¿Cómo ven? ¿Tienen mucha curiosidad la manera? Creo que van a estar muy felices con este rico plato. Los ingredientes son muy accesibles, fácil de preparar, además de ser muy rico. Lo más importante de esta receta es no necesitamos pasar hambre. Qué bueno, ¿no? Bueno, si les gusta este video, dale like, click y suscribirse a Hola Vivian. Aquí abajo a la derecha hay un botón rojo que dice Hola Vivian. Ay, dar click, por favor. Bueno, empezamos. Lo que vamos a hacer es cortar col en julianas muy delgadas. Es mejor usar mandolina, pero con mucho cuidado. Siempre tengo miedo al usar mandolina, por eso me pongo guantes gruesos. Primero cortamos una col en cuatro partes y en julianas. Aunque es un poco difícil y peligroso, vale la pena cortar toda la col para usar en cualquier momento. La col que sobre la podemos guardar en el refrigerador. Hoy corté media col y usé solo 250 gramos de ella. Los otros 250 gramos lo guardé en una bolsa en el refrigerador para otro día. Y un tip es guardar los pedazos que quedan al cortar la col para usar en otros platos. Después, lavamos unas tres veces la col con agua fluida para quitar bien la suciedad. Escurrimos y secamos bien. Cortamos unos 500 gramos de pepino mini en rebanadas delgadas y encurtimos con media cucharadita de sal. Lo dejamos unos 20 minutos. Aquí tengo dos zanahorias que pesan unos 300 gramos. Las cortamos en rebanadas delgadas con cuchillo de papas. Si no lo tienen, las pueden cortar en julianas. No pasa nada. Ya pasaron unos 20 minutos. Exprimimos bien el pepino para quitar el agua. Creo que todavía no les he dicho el plato de hoy, ¿no? El plato de hoy es yangbaechu kimbap, rollo de col envuelto en una hoja de alga kim. Ahora preparamos la col. Después de secar, incorporamos media cucharadita de sal, 6 huevos enteros y 2 cucharadas de maicena. Mezclamos bien. Incorporé un huevo más, así que usé 7 huevos en total. Esto depende del tamaño del huevo. Calentamos la sartén, ponemos poquito aceite y salteamos la zanahoria con 1/4 cucharadita de sal a fuego fuerte. Enseguida salteamos el pepino. Para el pepino no necesitamos incorporar sal, ya que está encurtido. Ahora preparamos unas tortillas de col, agregamos poquito aceite e incorporamos la mezcla. Extendemos bien y pegamos con la espátula. La forma del sartén puede ser cuadrada o redonda, lo que tengan en casa.
Al igual que con las verduras, usaremos fuego fuerte para que la col no se produzca líquido. Si se rompe la tortilla de col, no lloren, no hay ningún problema. Unos 2 o 3 minutos después, la volteamos para que se cueza bien el otro lado también y apagamos el fuego inmediatamente. La retiramos del sartén y la ponemos sobre la rejilla para enfriar bien. Con esta receta preparé 3 tortillas cuadradas grandes. Cada vez que preparamos una tortilla, limpiamos la sartén con papel de cocina. Aquí tenemos todos los ingredientes cocidos, tortilla de col, pepino y zanahoria. Después de enfriar las tortillas de col, cortamos por la mitad y en total tendremos 6 piezas. Ya llegó la hora de enrollar en el algaquín. Tengo nabo encurtido casero, por eso lo incorporé. El relleno de este kimbap es al gusto. Si quieren, pueden usar otras verduras frescas. Sobre un molde de bambú, ponemos el algaquín, la parte áspera hacia arriba. Sobre el kim ponemos una tortilla de col. Este plato es para cumplir la dieta, pues en vez de arroz usaremos tortilla de col que tiene muchos menos calorías que arroz. Sobre el centro de la tortilla de col colocamos los rellenos, zanahoria, pepino y nabo. Creo que este paso es el paso más difícil, enrollar. Los 2 pulgares los colocamos debajo del molde, levantamos la orilla que está pegada hacia mí, sujetado con los demás dedos los rellenos. Para pegar la orilla de la tortilla con su otro extremo, después enrollamos bien dando presión. En la otra orilla del algaquín ponemos poquita agua para pegar bien. Mi propósito de este año nuevo es hacer dieta, pero con maneras más saludables. Y este plato es perfecto para la dieta, ya que contiene suficientes nutrientes y no nos deja con hambre. Además, cada día podemos cambiar los rellenos. Dejamos el kimbap colocando la parte donde se pega hacia abajo. Si todavía sienten difícil el preparar kimbap, vean mi video anterior de kimbap, en él lo explico paso a paso. Muy bien, hoy preparé 6 kimbap sin que sobrara ningún ingrediente. Bueno, aunque no usamos arroz, se llama yangbaechu kimbap. Yangbaechu es col. Podemos comer yangbaechu kimbap en cualquier momento hasta quedar satisfechos. Antes de comer, barnizamos con poquito aceite de ajonjolí para dar color brillo y también barnizamos al cuchillo para cortar bien. Lo cortamos de un grosor de 1 centímetro o como gusten. Es hora de un comercial relacionado con yangbaechu kimbap. Los pedazos que sobraron de col prepararemos una rica guarnición, además de ingredientes que tenemos en refrigerador. No se vayan, ya que lo presentaré al final del video. Esperen a verlo. ¿Recuerdan que al cortar la col sobraron pedazos grandes y los guardamos? O también guardé pedazos de zanahoria. ¡Excelente! También tengo 3 surumis. Ahora prepararemos una guarnición simple, o sea un banchan.
cortamos estos tres ingredientes en pedazos medianos, más o menos. Ah, falta uno. Picamos dos cebollas de cambray. Preparamos una salsa, ponemos una cucharadita de azúcar, media cucharada de salsa de soya, media cucharadita de salsa de ostión y mezclamos bien. En un sartén ponemos una cucharada de aceite con las cebollas de cambray y salteamos bien. Al desprender el olor de la cebolla, añadimos la col y la zanahoria. Seguimos salteando. Cuando estén cocidas las verduras, agregamos la salsa y mezclamos bien. También incorporamos el surumi y salteamos por más tiempo. Cuando están uniformados todos los ingredientes, incorporamos dos chiles de árbol, trozamos con las manos. Si no les gusta el sabor picante, puede omitirse. Una vez más mezclamos bien y apagamos el fuego. Si quieren, pueden rectificar con poquita sal y pimienta. Hoy solo tengo surumi en mi refrigerador, pero también pueden usar tocino, jamón, carne o pollo, lo que quiera. Bueno, solo planeaba preparar yangbaechu kimbap, pero me di cuenta que era una buena idea también preparar esta guarnición. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en mi próximo video. Adiós.